Listo, se corre. ¿Qué tenemos aquí? Un clásico motor de una Whirlpool, transmisión directa. Ya saben cómo conectarlos. En otros videos les he mostrado. Aquí lo único que vamos a hacer es un comparativo entre un motor en buenas condiciones y un motor en malas condiciones. Ya para esto ya, perdón, para esto ya hemos armado el interruptor para ya no estar ahí. Me costó algo de trabajo, pero ya lo armé. ¿Qué, no fui yo? No. También me costó algo de trabajo hacer el esquemático, deducir el cableado. Perdón por mi letra tan gachita, pero vengo de escuela pública. No es cierto, yo estudié en una privada. Solo lo mejor. Igual. Esto les va a servir para aquellas personas que quieren reparar su lavadora y omitir el timer. Las causas por las que lo quieren omitir puede ser que es muy caro, que no tienen quien se lo repare, lo que sea. Pero esto es para su propia lavadora. Si a mí me piden que les haga este trabajo, de plano les digo que no. Y como técnicos, me supongo que muchos coincidirán en que no. No se ve bonito, pero si se trata de hacérselo a mi lavadora, claro que lo hago, porque es mi lavadora. ¿Sale? Y recuerden, cada quien hace con su culpa lo que quiere. Bueno, ahí está en apagado. Vamos a necesitar dos interruptores, el selector, que le llamaremos centrifugado y lavado, y nuestro encendido. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, sale. A ver, yo lo sostengo. ¿Ya Dale, estás? sí. No, es que no le moviste acá. Sale. Ese es en un sentido, vamos al otro. Ahorita no recuerdo cuál es el lavado y cuál es el exprimido, pero da igual. A ver, vamos a darle en esta posición para ver el giro. Ahí está. Ahora lo vamos a invertir. Dale, ahí está. Sale, veamos ahora el consumo. Está el consumo de este motor. Debe de ser de 10 amperes. Esto quiere decir que este motor ya anda fallando, que sus devanados ya están alterados y Se que hay que calentó. repararlo. ¿Sale? Incluso el cable se calentó. Vamos a poner otro. Ya hemos cambiado de motor. A ver, dale. ¿Consumo? Sí. Ahí está. 8 amperes está dentro del rango porque nos debería de consumir 10 amperes máximo. Ahora el otro giro. Ahí está. Dale. 8. Dale. Y bueno, pues ahí está un motor en buenas condiciones. Y si quieren hacer esto, pues ahí les dejamos el esquemático, ¿va? Es un apagador. Otro, un selector. Y posiblemente una cajita. Para aquellos que lo quieren armar para andar checando sus motores. Sale, ahora sí, vámonos.